Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seguro que bastante bien y con calorcito, especialmente si anda por España. Ya sabéis, LinkedIn, verano, LinkedIn 2016. Estoy durante todo este verano, julio y agosto, contando millones de consejos para echaros una mano en busca de trabajo y también para encontrar nuevos clientes. Ya sabéis también que si os gustan los vídeos, pues compartirlo porque me hacéis un favor y también pues darle a like, también es gratuito. Hoy lo que voy a hablar va a ser sobre las secciones en tu perfil, es decir, este apartado que ves aquí es un apartado de secciones, es decir, tú puedes ir añadiendo pues diferentes categorías. Antes, en los vídeos anteriores, si me sigues, vas siguiendo, pues ya he hablado de fotos, de educación, pero tú puedes ir añadiendo tu perfil, es decir, el perfil en el que estamos, pues puedes ir completándolo con más cosas. Le puedes dar aquí a ver más e ir añadiendo diferentes secciones. ¿Con esto qué estás haciendo? Con esto lo que estás haciendo es completar muchísimo y al final pues estar trabajando aspectos que realmente te sirvan para mejorar tu búsqueda de trabajo. ¿Por qué? Porque son aspectos que ya LinkedIn te recomienda que los rellenes y que los completes y que pues ellos tienen previsto que con esto pues aumenta más tu capacidad de encontrar nuevos trabajos. Por ejemplo, pues el aspecto de idiomas, lo voluntariado, que para mucha gente que esté buscando trabajo pues es muy importante, incluso también está buscando nuevos clientes. Bueno, aquí también puedes incluir logros, patentes, en fin. Es decir, al final con todo esto de las secciones te sirven principalmente para ir completándolo muchísimo más y añadir muchísimas más cosas para diferenciar muy claramente tu perfil como profesional o como persona que está buscando trabajo y también para encontrar pues el mayor número de posibilidades, ¿no? Pero como ves aquí, pues tienes un montón de opciones para ir completando las secciones de LinkedIn. Y esto pues te aparecerá en tu perfil y será muy fácil. Por ejemplo, si quieres añadir actitudes, pues no tiene más peligro, más historia que esto. Ir completándolo, por eso en un principio pues te recomendé lo del tema del Word y demás. Si cuando hiciste el Word pues no tenías en cuenta estas cosas, pues ahora que lo tienes aquí las secciones, pues empieza a pensar un poco, pues bueno, en experiencia de voluntariado pues tengo esta o lo que sea, o idiomas o lo que sea, tengo un premio en lo que sea. Todo eso, ir completándolo, primero pues, volcarlo en el blog, las ideas, y luego será mucho más fácil a la hora de que LinkedIn pues no sea tan pesado rellenar toda la información que supone esto de LinkedIn. Así que ya sabes, las secciones principalmente sirven para completar muchísimo todo tu perfil a partir de características que LinkedIn tiene comprobado que son fundamentales y que añaden valor a tu búsqueda de trabajo o búsqueda de clientes. Ya sabes, te gusta el vídeo, lo compartes. Te gusta también, le das a likes y me haces un favor y así sigo yo mucho más animado haciendo todo esto, ¿vale? Cualquier pregunta, tanto si me ves en Facebook como si me ves en YouTube, me la deja justo abajo y te respondo lo antes posible, lo más seguro en un vídeo de esto que complemente durante todo este verano sobre LinkedIn, ¿vale? Bueno, como ya sabes, me gusta despedirme siempre, ya sabes, creo que te lo sabes, me gusta despedirme siempre hasta el vídeo de mañana.